y alabar tu nombre y de exaltarte, nombre sin igual, nombre poderoso, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así.
ojos al cielo como lo hizo Jacob y dile: Señor, aquí estoy. Si tú me bendices, yo te bendigo. Así que mi hermana, mi hermano, bienvenido seas. Bienvenida seas, mi hermana. Si estás por primera vez, esta es la casa del Dios Todopoderoso, donde se siente la presencia del Dios Altísimo, donde el trono de Dios está aquí. Está aquí, mi hermana. Así que este lugar es un lugar santísimo, es un lugar santo, o es un lugar que debemos de respetar. Así que mi hermano, mi hermana, gózate. Y tú, mi hermano, mi hermana, que nos miras por visión celestial, y hermano, no se imagina hasta dónde llega esta señal. Hace semanas estábamos en Ciudad Victoria, prendí el internet y se estaba viendo visión celestial. No sabemos hasta dónde está llegando, pero hasta donde llega te decimos que Dios está contigo. Y no temas y no desmayes, solo sigue adelante. Así que hermano, hermana, toma tu lugar. Aleluya. Ciertamente aquí está la presencia del Señor. Se siente algo hermoso aquí, mi hermana. Los versículos que le dimos lectura al inicio son versículos que nos abren un panorama y pues nos dejan en una condición de búsqueda y de seguridad, que lo único que alegra el corazón de nuestro Dios es aquello que Dios mismo ha puesto en nosotros, que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, de modo que si no le agradamos, estará muy difícil de que podamos recibir nada de su mano. Es más, imposible. Y luego el otro versículo que Pablo nos revela por el Espíritu Santo dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto es algo muy interesante, ya que nosotros asumimos que muchas de las cosas que hacemos pasan, están bien delante del Señor, pero según la palabra del Señor, si no proviene de fe es pecado. Y si es pecado, pues ofende a Dios, está muy lejos de la presencia de Dios. Todos los seres humanos, iglesia, todos los seres humanos, desde el momento que tenemos conocimiento, conforme lo que nos rodea o lo que hemos estado expuestos, todos anhelamos o deseamos ser felices. Pero para lograrlo, para poder llegar y tener esa porción divina que Dios imparte a sus criaturas, para poder ser felices, hay varios requisitos. En realidad, el primero que se requiere, el primero que la Biblia nos revela, es que se necesita primeramente ser libre. Nadie puede ser feliz siendo un esclavo, subyugado o más bien sujeto a lo que el Señor le ordene, el Señor del cual es esclavo. Para ser felices, definitivamente Cristo lo pone en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 36. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. De manera que para poder ser felices necesitamos ser libres. Y libres no solamente del fuego eterno, sino también de la libertad de que vamos a pasar la eternidad con nuestro Dios. Libres de las cautividades a las cuales el ser humano se esclaviza, los vicios. Libres de ataduras que el enemigo ha puesto por cultura o tradición o práctica, etc. Sí necesitamos, como hijos de Dios, el poder disfrutar de la vida que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Él dijo que vino a darnos una vida, y una vida que en abundancia. De manera que, ¿cómo podemos nosotros disfrutar de esa vida abundante que el Eterno nos promete? Bueno, he estado tratando de compartirlo a través de semanas, es viviendo una vida de fe. Y si usted ha nacido de nuevo, tiene todas las oportunidades para hacerlo. Una vida de fe. Pues todo lo que no proviene de la fe es pecado. Cuando yo me convertí al Señor, poco o mucho, yo era un esclavo, como todos los seres humanos en la tierra que no han recibido a Cristo como su Señor. Pero yo tenía algunas ataduras que no podía librarme. A pesar de los enojos y a veces hasta palabras fuertes de mi esposa, cuando llegaba del trabajo y pasaba por la casa de mis hermanos, de mis familiares, y empezaba a ingerir ahí con ellos cerveza o alcohol, etcétera. Era un esclavo de ese vicio. Y a pesar de que al siguiente día, el sábado, amanecía muriéndome, eso no cambiaba la condición mía, porque estaba yo subyugado a este vicio. Pero cuando Cristo vino a mi vida, increíble,
Yo no sé si algunos se acuerdan, para ir hacia La Por existía un túnel en lugar de un puente. Y antes de cruzar ese túnel había un sign gigantesco que tenía una persona allí con una botella de licor y un vaso llevándolo a los labios en uno de los billboards o de esos boletines que están allí en los freeways. Y recuerdo que me sucedió algo extraño. Yo había visto ese sign por varias, posiblemente años, pero en esa ocasión, cuando volteo después de haber recibido a Cristo, eran tan solo, lo recibí el sábado, el lunes volteo a ver ese billboard que estaba allí y miré este hombre con la botella de vino en la mesa y con un vaso llevándosele a los labios. Y delante de Dios se lo digo, tuve que hacerme un lado para devolver mi estómago. A pesar de que yo había tomado licor y que tenía en mi casa bastante botellas de vino y de licor ahí, pero en esos días no lo volví a probar. Quiero decirle que Dios hizo un milagro instantáneo en mi vida el día que le recibí. Gloria al Señor. Recuerdo que mi hermano Francisco, que había venido a mi casa a visitarme y hablarme del evangelio el sábado, porque así habíamos quedado el viernes en el trabajo, después me da él esta información, que él no consideró que yo había aceptado a Cristo verdaderamente como mi Señor, porque yo cuando le acepté no lloré ni cambié de una forma extraordinaria como él había visto muchos casos. Lo único que hice yo es aceptar lo que el hermano me estaba ofreciendo, la vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Y con esa decisión que hice, al lunes siguiente, pasó el domingo, el lunes, déjeme decirle que esto me acontece, y desde ese momento hasta este día jamás gota de licor o de cerveza han tocado mis labios. Fui libre de esa esclavitud que tiene esclavizada a los seres humanos. Y así podemos decir, se puede imaginar, si el pueblo de Dios viviese en fe como la Biblia lo describe, si nosotros fuéramos un pueblo viviendo en fe, se puede imaginar viviendo en un ambiente donde no existan que no existiese el licor, que no existiera el cigarrillo que cautiva a los seres humanos y los manda a la tumba, que no existiese los bares y los clubs nocturnos, que no existiera la pornografía, que no existiera la violencia. ¿Se puede imaginar algo similar, vivir en un ambiente así? Bueno, pues donde están los hijos de Dios, aunque no sea en toda la tierra, pero en el lugar donde se encuentran, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque donde se encuentra el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí el Señor nos hace libres, amén. De modo que para vivir una vida de fe, no podemos nosotros llegar a la posición de esa vida creyendo que lo vamos a lograr con prácticas, con cultura, con tradición o con esfuerzo humano. El Señor nos dice que primeramente, para poder alcanzar estas posiciones, se tiene que creer que Él es Dios y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Ahora, el Señor recomienda unas palabras por medio del escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14: procuren estar en paz con todos. ¿Cuántos están en pleito con alguien aquí en la iglesia? No levante su mano. No queremos que se vaya un grupo de ujieres allí y empiecen a orar por usted y echar fuera ese demonio. La escritura nos dice que procuren vivir todos en paz. Procurar estar en paz con todos y llevar una vida santa. A eso nos sacó el Señor. Andábamos entre el grupo, entre el montón de toda aquella orfandad que se encuentra en la tierra, y ahí el Señor vino y nos eligió, y nos escogió y nos sacó. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, apartados para Él. Ahora dice la siguiente porción: pues sin santidad nadie verá al Señor. Ha habido una gigantesca equivocación entre el pueblo creyente, en la iglesia en general, de que la santidad la vamos a lograr si nos abstenemos de esto, nos abstenemos de aquello, si nos vistemos de esta forma, si nos cubrimos de esta manera, si adoramos a Dios de esta forma. Déjeme decirle que la santidad no se puede alcanzar por logro humano. La santidad se alcanza por la fe. La fe en la persona es lo que produce santidad en aquel hombre o aquella mujer. ¿La fe en qué? En la verdadera e inmutable palabra de nuestro Señor Jesucristo. La fe en su palabra. Amén.
existen. Es más, lo quiero hacer como pregunta. Dios creó los cielos y la tierra, creó el universo, creó todas las cosas, nos formó a usted y a mí del polvo de la tierra, etcétera, etcétera. No existe nada en este, en todo el universo que no haya sido creado por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y de todas esas maravillas y construcciones, creación que Dios ha hecho, ¿a usted cree que algo que pueda hacer el hombre le puede maravillar a Dios? Muy bien, es increíble. En todas las escrituras yo encontré dos cosas que maravillan a Dios. Es increíble. Dos cosas: maravillar o asombrar. Que maravillan a Dios. Vamos a hablar de la primera. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, 5 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo regresa a su tierra de Nazaret, en la ciudad de Capernaum, donde creció, tenía su carpintería juntamente con su familia, etcétera, etcétera. Una ciudad posiblemente de unos 10,000 habitantes, donde todos se conocen por nombre, por práctica, por trabajo, por amistad, etcétera, etcétera. Yo vengo de una tierra donde fui a la escuela, a la secundaria, Valle de Juárez, un pueblo de aproximadamente unos 5,000, 6,000 habitantes en ese tiempo. Y todos se conocían. Una ciudad que está compacta, está muy cercana a las familias unas de otras, no es como aquí. Aquí existe una vecindad, una nueva subdivision, y tan solo de 100 casas no se conoce el vecino con el siguiente. Pero esa es la forma de vida acá en esta tierra. Allá donde nosotros vinimos de nuestros países, en la mayoría de los casos, se conoce todo el pueblito por nombre, conocen cuando alguien nació, cuando alguien muere, etcétera. Es una familia del pueblo, vamos. Pues nuestro Señor Jesucristo vivió en ese ambiente, en un pueblo de aproximadamente unos 10,000 habitantes, Capernaum, una ciudad marítima, una ciudad que pertenecía al pueblo gentil. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, dejó su tierra, Capernaum, o sea Nazaret, y se fue al centro, a la tierra de Judá, y a donde estaba el templo. Y retorna en esta ocasión, Mateo capítulo 8, versos 5, 6 y 7. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión, todos tenemos conocimientos, ya conoce, ya ha estado en el Señor por un tiempo. Era un jefe de 100 soldados romanos que estaban sobre el pueblo de Israel en ese tiempo y reinaban en la tierra de Israel, toda la tierra conocida. Dice, rogándole. Viene este centurión, se postra ante Jesús, le dice a Jesús, rogándole y diciendo, escuche, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esto significa que estaba influenciado su criado por algún demonio, por algún espíritu, gravemente atormentado. Ahora, el criado de este señor tenía que haber sido un judío. ¿Por qué? Porque los romanos no establecían, no tenían esclavos romanos. Tenía que ser de otra raza, de un pueblo cautivo. Entonces, asumemos por la acción de que el criado de este hombre era un judío, y también por la acción de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice en el versículo 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Un hombre, déselo a nuestro Dios. Ay, me disculpa si me falta la voz, porque ha estado un delicado de mi voz el día de ayer y hoy. Pero para el Espíritu Santo no hay límites, amén. Este hombre es un gentil, ha escuchado de Dios, posiblemente por el mensaje del mismo criado. Y viene y le dice, este hombre se dirige a Jesús en la forma correcta, Señor, reconociéndolo como una autoridad, como un rabino, como un maestro. Le dice, mi criado está gravemente atormentado, paralítico. Primeramente le rogó que lo sanare, gravemente atormentado. Jesús le responde, yo iré y le sanaré. Imagínese usted que encontrare en el momento de necesidad, en las escrituras, una palabra divina de Dios, y que usted estuviera delicado de salud, y que encontrare una porción donde Dios le diga, yo iré y te sanaré. ¿Se puede imaginar? Donde escuchara una palabra donde decía, yo te sano. Tiene que haber una conexión espiritual divina entre el hombre, entre la criatura y el creador. ¿Estamos de acuerdo? Este hombre va a contestar
Hay una forma muy interesante en el versículo 8. Dice así: respondiendo el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No sé si este hombre habría escuchado información de nuestro Señor Jesucristo dos capítulos antes, posiblemente meses antes, donde Cristo envía a sus 12 discípulos a predicar el evangelio y les dice allá en el capítulo 6 del libro de Mateo, versículos 5 y 6 por ahí, les dice: por camino de gentiles no vayáis, y en casa de samaritanos o en ciudad de samaritanos no entréis, sino primeramente ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No sé si este hombre entendía el concepto, tal parece que tenía noción, y le va a contestar por dos razones. Podemos asumir la primera: posiblemente tenía conocimiento, pero si no era así, algo sí conocía este hombre. Sabía el estar bajo una autoridad, bajo un poder dominante sobre un reino. Y le dice a este hombre: yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque inmediatamente en lo que sigue nos damos cuenta de que este hombre interpretaba o comprendía o sabía que Jesús, con el cual se estaba dirigiendo, era un rey. Y era un rey de un reino que tenía dominio sobre todo el ambiente espiritual, sobre todos los males de la tierra, fuesen enfermedades o miserias. Sabía que él venía representando a un rey sobrenatural. Y este hombre, conocedor de lo que es estar sujeto a un rey, responde de esta manera. Si él le hubieran preguntado: el César de Roma, el rey de Roma bajo el cual estás tú sujeto, va a venir a tu casa, este hombre tendría que hacer algo muy especial para recibirle. Pero así, simplemente el que el César de Roma viniera a quedarse en su casa, posiblemente de una comunidad media, pero el que viniera otro rey de otro reino, esto era imposible según los conocimientos que este hombre tenía. Por lo cual estaba diciendo: tú eres un rey y posar en mi casa, esto es imposible. Tendrías que primeramente pasar a través de un arreglo de gobiernos entre mi rey, para que pudiera haber ese arreglo y pudieras venir a mi casa, de manera que yo no soy digno. Muy bien, ponga atención en el versículo 9 del capítulo mismo de 8, capítulo 8. Va a responder este hombre y va a dar razones. Dice así: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven y va, y al otro: perdón, ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Este hombre sabía que para poder lograr algo en el reino al cual él pertenecía, necesitaba estar bajo la autoridad. Este hombre entendía que la palabra del César, la palabra del rey, era ley. Era una ley inquebrantable. Si alguien se oponía a la palabra del rey, del César, tenía que ir a la muerte. Era digno de muerte. Está hablando con otro a quien reconoce como un rey de otro reinado superior, eterno, y le está diciendo: solamente di la palabra y mi criado será sano. Bendígalo. ¿Por qué? Porque para él las palabras del rey en los reinos que dominan son ley. Y este hombre está diciendo: la palabra tuya en el reino que tú dominas es ley, inquebrantable. Tus servidores se encargarán. Tus servidores dominan sobre el mundo espiritual y el mundo de necesidad. Si tú das la palabra, no hay necesidad de que tú se pierda el tiempo. Este hombre tenía un concepto bien claro de la palabra que salía de los labios de Jesucristo. Tu palabra es una ley que se cumple
le guste a quien le guste, quiera a quien quiera, tu palabra se cumple y no hay autoridad en este mundo que pueda oponérsele a que tu palabra se cumpla. Aquí es donde encuentro la primera ocasión de que el Dios creador del universo se asombra o es maravillado por algo que existe en su creación. Solamente en dos ocasiones encontramos en la Biblia que Dios se maravilló. ¿No es increíble? ¿Y cuál fue la cosa por la cual se maravilló? Ponga atención, versículo 10. Al oírlo Jesús, ¿qué fue lo que aconteció? Se maravilló. Se asombró. El Dios creador del universo asombrándose por algo que el ser humano hace. ¿No es increíble? Se asombró y dijo a los que le seguían, a los discípulos que hacía unas semanas o meses antes había mandado a predicar el evangelio: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Viene este hombre que su único conocimiento que tenía es que la palabra del rey era una ley y que los sujetos o los súbditos a ese rey cumplían lo que se les ordenaba. No era cuestión de interrogarle, de preguntar, de establecer excusas. No era una democracia, era un reinado. Y el reino espiritual de nuestro Dios no es democracia. No es que si estamos 3 o 4 o 10 de acuerdo, no. Lo que Dios dice, eso es, punto y aparte. Amén. El problema de nosotros los cristianos es que no es que no conozcamos palabra. El problema no es que no la tengamos en nuestra alma. El problema que tenemos y confrontamos continuamente es que no creemos, no lo entendemos perfectamente por razones que no vaya usted a saber. Quizás por la continua práctica, el hábito, no entendemos que la palabra escrita en este sagrado libro es la palabra divina e infalible de nuestro Dios. Y que lo que dice no es un cuento, no es una historia, no es para hacernos sentir bien o mal, es para que se cumpla la palabra. Cuando tú y yo, por el Espíritu Santo, entendemos que lo que estamos meditando, lo que estamos leyendo, es Dios hablando, no hay excusa para que no se cumpla lo que está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Señor dice claramente a través del escritor a los hebreos: y todo lo que no es de fe es pecado. ¿Por qué? Porque queda corto. ¿Sabía usted que pecado significa quedar corto? ¿O es tirarle al blanco y errarle? Todo lo que no es de fe queda corto. Se le está errando al blanco. ¿Cuál es el blanco? El cielo, donde se encuentra el reino de nuestro Dios, al cual tú y yo pertenecemos. Todo lo que no es de fe es pecado. Ahora, libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, y nos brincamos al 20, ahí en ese mismo capítulo, y así. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted está escuchando la palabra de Dios en este momento. La fe puede venir a su corazón si la escucha creyendo que es palabra de Dios. Si es palabra que el pastor está hablando, gritando, predicando, como usted quiera, de nada le va a aprovechar. Pero si usted cree que la palabra que estamos leyendo es palabra que salió de los labios del rey del universo, del que no puede cometer errores o faltas, entonces va a hacer algo en su vida. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos vamos al versículo 20, dice así: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Versículo 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo. Espérese ahí. Todo el día extendí mis manos a un pueblo. No piense en la nación, piense en un hombre, Israel. Israel, de ahí viene la nación. ¿Y quién extendía las manos todo el día? Dios. ¿A quién se las extendía? A Israel. Muy bien. Israel es un sinónimo, nosotros somos sinónimos del pueblo de Dios. Nosotros somos parte de ese pueblo. Todo el día Dios tiene sus manos extendidas a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si le estoy abriendo un poquito ahí el deseo, la curiosidad.
todo el día el Padre del Universo tiene extendidas sus manos a sus pequeñitos. Así como el esclavo mira la mano de su señora, así también los siervos de Dios miran las manos de su señor. Porque las manos de nuestro Dios están extendidas hacia nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo anhelamos? Medita un poco en este momento. En tu fe, Dios está aquí con sus manos extendidas hacia ti, hacia cada uno de sus hijos. Lo está ahorita, lo estará mañana y lo estará por siempre. Y así lo ha estado por todos los siglos y milenios pasados. Todo el día extendí mis manos a un pueblo. Pero ponga atención la respuesta, lo que sigue en la siguiente frase, la última frase: rebelde y contradictorio. Rebelde y contradictorio. En otras palabras, cuando le dices a tu muchacho: hijo, ve, haz esto. No, no voy. Levántate y ve y hagas. No, no tengo tiempo, ¿qué voy a hacer esto? Rebelde, se rebelan a la autoridad, se rebelan al mensaje, se rebelan a la orden. Y aparte de rebelarse, contradicen. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué bendices al pastor más que a mí? Esa me la saqué de la bolsa. ¿Por qué bendices a esta persona más que a mí? ¿No es más espiritual que yo? Si cuando estuvimos danzando ahí, ¿quién danzó más alto? ¿Quién brincó más fuerte? ¿Y por qué le bendices? ¿Por qué le bendices? Yo brinqué más fuerte, más alto y grité más recio que él o que ella. Contradictorio, contradiciendo porque hace las cosas el Señor. El Señor no va a responder a tus actitudes, a tus lloros, a tus quejas, a tus excusas, a tus clamores. El Señor va a responder a tu fe. A tu fe. Y la fe no es que esté por allí en una ilusión, en un sueño. La fe no puede ser algo que se te ocurrió. Y que si hoy en este día me encuentro un papel allí, resulta ser un ticket de lotería que no compré, no pequé contra Dios, pero cuando lo levanto por levantar la basura que se encuentra allí, y cuando voy a la casa sale en la televisión y el número que encontré salió que era el número que se sacó la lotería. ¿Qué voy a hacer hoy si esto acontece? Me voy a regresar con el pastor y le voy a decir: pastor, creo que me, mire, esto y esto hice, no pegué contra Dios, pero resulta que me saqué la lotería y son 100 millones de dólares que me van a dar en el proceso de mi vida. Pero de un golpe me van a caer 10 millones. Y voy a venir a pastor a usted a darle para la iglesia 1 millón. Le puedo decir que esas personas se sacan los 10 millones, los 100 millones, lo que se saque, y no los volvemos a ver por esta región. Porque ya no se juntan con la gente de la calle, ¿verdad? Con la plebe, ¿verdad? Ya no son plebeyos, son diabolengos, ya son gente de alta. La fe tiene que estar fundada no en los sentimientos. No que en la noche no pudiste dormir y te quedaste viendo la televisión. Y te digo eso yo porque a veces yo no puedo dormir. Últimamente, el otro día me levanté a las 2 y algo de la mañana. Me fui a acostar como a las 9 y algo de la noche y había dormido en la silla allí como unas 3, 4 horas antes. De manera que ya tenía en mi sueño, ya había dormido como unas 8 horas. Y a las 2 de la mañana me levanto. Aquí me estoy confesando con ustedes, eso no lo hubiera hacer un pastor. Está mal eso. Ahora vamos a ver otro caso que encontramos en Marcos capítulo 6 versículo 1. Elegí la traducción Reina Valera del 1909, no la 1960, por la expresión final del capítulo 6. Pero vamos a leer primero la primera porción. Dice: salió de allí y vino a su tierra. Otra vez más volvió a la tierra de su donde había crecido. Y le siguieron sus discípulos. Y llegando el sábado comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos oyéndole estaban atónitos, sorprendidos, diciendo: ¿de dónde tiene él estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. Van a decir la razón por la cual piensan de esta manera. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿No está aquí Petra, con la que te ibas a casar tú? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Se escandalizaban en él. Este Jesús, hijo de María, hermano de José, de Simón, de Judas, de Jacob, y estos muchachos aquí están, pues este, ¿dónde tiene esta sabiduría, estas maravillas, estas cosas que él hace? Pues ¿de dónde sale todo esto? Aquí creció con nosotros. Si estos hombres, y le voy a decir algo que yo a veces pienso que si estuviera en esa tierra, la tierra donde él vivía era una ciudad, como antes lo mencioné, una ciudad pequeña a comparación a nuestras ciudades. Si aquí Baytown, ya ahorita yo creo que anda como cerca de los 100,000. Nunca cambiaron un rótulo que está allá en el 10 y el 46. Dice, ya tiene como 40 años, ¿cierto? Y tenía 70,000, todavía sigue teniendo los mismos. Pero eso ya es otro problema acá interno. Ya no puede uno ni caminar por las calles de la Garo, del 146. Ya, por donde quiera que se mueve, ya casi. Es más, empieza uno a perder hasta el pelo de la desesperación. ¿Sí? Por el tráfico que existe en estas regiones ya. Y como quiera, siguen existiendo las mismas personas. Vaya usted a saber qué fue lo que aconteció. Pero en la ciudad donde él estaba, era una ciudad pequeña. En esa ciudad ya se conocía. 30 años no es un tiempo muy largo para que una ciudad, un pueblo, pierda lo que aconteció extraordinario en algún momento de esos 30 años. Sabían perfectamente de que se decía de que Jesús, tenían que haberse conocido, de que Jesús vino de María cuando ella era virgen. Pero si eso no lo creían por X razón, porque es muy fácil no creer eso, de seguro que no dudaban de que iba a venir una caravana de gente importante, hombres ricos, sabios del oriente, y habían venido a visitarle, y que habían traído regalos, oro, incienso y mirra, regalos para un rey, y lo proclamaron el rey de los judíos. Que Herodes había hecho un alboroto de matar a todos los niños de 2 años hacia ese momento, a causa de que tenía temor de que este realmente tomara el puesto de sus hijos en el futuro. También sabían la historia de los pastorcitos, y no creían a todo esto. Había un grupo de pastores que de seguro corrieron la voz. Esto no se pasa por alto. Yo ya cumplí, y no, ya no voy a decir los años, porque luego la gente ya me quiere retirar y me quiere mandar allá, como dicen, mejor no digo eso. Pero todavía me acuerdo de cosas que acontecieron en mi vida cuando yo tenía 4 o 5 años. Eso es tener buena memoria. Pero si me pregunta qué fue lo que habló conmigo el día de ayer, va a tener que pedir un milagro. Pero esas cosas no se pasan por alto. Algo extraordinario sabían de esta persona. Pero ellos, como le conocían la continua práctica, el hábito de estar continuamente cerca, el de ir y decirle, hey, me necesito una puerta, o por qué no, necesito esta silla, me la haces de esta manera, y ahí está Jesús trabajando la madera y haciéndole la silla, haciéndole el comedor, la mesa, etcétera, etcétera. Toda esta forma habitual y familiaridad, esa familiaridad que existía en el roce continuo, subestimaban lo que Dios había puesto en él, quien era él. ¿Estamos de acuerdo? Eso acontece muy a menudo entre las gentes de la casa. Pero si él es mi hermano, él es mi hermana. ¿Cómo van a decir? Pues ya sabemos cómo es. De gritona, de ruidosa, de inestable o de inestable, siendo hombre o mujer. ¿Cómo vamos a ver? ¿Por qué no lo llevas a que ore Julano o Julana por? No, hombre, por favor. ¿No le viste cómo andaba el otro día? Le conocemos. Cristo les va a responder. El versículo 4. Mas Jesús les decía:
No hay profeta deshonrado o sin honra, en otra traducción, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Al cercano no se le cree, se le cree al que está lejos. Pero ¿qué diferencia entre el de lejos o el que está cercano? Ahora, este, aunque estaba cercano, realmente venía de muy lejos, venía del cielo. Dice, y no pudo hacer allí algún maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Esta era una ley, que cuando estuviera el enfermo pudiera en sus manos y el enfermo sanaría. Eso lo entendían todos. Pero ve la otra expresión. Y estaban, ¿qué? Maravillados de la incredulidad de ellos, o de la poca fe. ¿Qué quiero resumir con esto que estoy tratando de predicar en este día? Iglesia, solamente dos cosas que la Biblia nos revela maravillan a Dios: la mucha fe o la poca fe. ¿No es sorprendente? Cuando tú y yo recibimos a Cristo, Él puso en nosotros una semilla, una semilla en nuestro corazón. No puso un árbol lleno de fruta, puso una semilla. Y esa semilla va a ir creciendo conforme la fidelidad que tú pones en la palabra de Dios, que tú crees que esa palabra que Dios te está declarando es verdad. ¿Por qué cree usted que hay personas que hoy van a la iglesia y el próximo domingo no van? ¿Porque no tienen tiempo? ¿Porque no se sienten bien? No lo hacen porque no tienen fe. ¿No tienen fe en qué? No tienen fe de que si van a la iglesia, ahí va a estar Dios. Si creyeran que Dios iba a estar, que va a estar ahí, déjeme decirle, se levantaban temprano, se preparaban y estaban temprano en la casa de Dios. Es más, si viniera cualquier gente importante en la tierra de nuestros alrededores y les dijéramos, ¿saben qué? Que este próximo domingo va a estar ahí, iba a decir que el presidente, pero si le dijera que el presidente, posiblemente no llegue nadie. Pero va a estar alguien importante en la iglesia, Cristo viene. Le digo que aquí estarían muy tempranos, bien preparados para ver qué iba a decir aquel personaje, hombre o mujer. Si que viniera la criada malcriada. Bueno, los que en otro país no tienen ni idea de quién estoy hablando, ¿verdad? Es más, ni la mayoría de ustedes, esto viene ya de los 60, 70 por allá. Pero si creyeren que Dios está aquí, recuerden, esto es palabra de Dios y no es palabra de mía ni de ninguno de ustedes cuando la hablan. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí me encuentro yo en medio de ustedes. Ahí estoy yo. ¿Por qué razón cree que hay creyentes que en una prédica, un canto que escucharon, se emocionaron y le dicen a su Jani, ¿sabes qué? El próximo domingo yo voy a diezmar. Yes. Llega el próximo domingo y vienen y diezman y salen de la iglesia. Fue el servicio más aburrido que en el cual ha existido. Y salen para su casa y va, dice, creí que iba a haber truenos y centellas y todo eso, y no hubo nada. Y ya el siguiente domingo que viene dice, ¿no vas a diezmar? ¿Para qué? Eso es puro cuento. Eso cuento, mejor vámonos y te llevo al restaurante. En vez de llevarte al Golden Corral, te voy a llevar al restaurante acá, está famoso por acá. Ayúdenme. Arándulas. ¿Qué es eso? Bueno, el hermano habla lo que conoce, ¿verdad? Ustedes se van al Chamuscas o el Charruscas, no sé qué tal está por allá, pero la cuestión es esta: de que no hay conciencia ni conocimiento de que el que está hablando en la Biblia es Dios, de que la palabra que estamos meditando es de Dios. No se cree. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Quiero mencionar el versículo que toqué la semana pasada, porque esto nos está afectando bastante al pueblo creyente en nuestros tiempos. Fue la pequeña carta del hermano del Señor, medio hermano del Señor. Creo que era el hijo, pensé que era el hijo tercero, pero creo que es posiblemente el último, Judas, de hijo, hermano, medio hermano del Señor. Cuando escribió esa carta, en el capítulo, que es un solo capítulo, el versículo 3 dice:
en la traducción Dios habla hoy, Judas 1:3. Queridos hermanos, he sentido un gran deseo de escribirlos acerca de la salvación que tanto a ustedes como yo tenemos. Pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe. Dígale a su hermano que está a su lado: el Señor te recomienda que luches por la fe. Que luches por la fe. No les voy a pedir que levanten su mano en este momento, pero ¿cuántos aquí no podremos decir que hace unos años atrás nuestra fe era superior a la que ahora nosotros practicamos? ¿Sabe usted que la fe no es algo que usted la tiene allí almacenada y no va a menguar? Que esta fe ahí la tiene. La fe es una semilla, y la semilla puede florecer en el momento que usted crea en la palabra, y va a poder dar fruto. Si la fe no la pone en práctica, si la fe no la está usted, ¿y qué es la fe? La fe es la confianza que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué usted y yo podemos decir sin ningún temor que el día que usted y yo partamos de esta tierra nos vamos con el Señor? ¿Por qué lo podemos decir? Porque leímos en la escritura, en la palabra, que si alguno aceptamos a Jesús, allá en Romanos capítulo 10 verso 9 y 10, donde dice que si creemos que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para ser salvo. Si usted y yo recibimos esa palabra, la aceptamos y sabemos que el día que partamos nos vamos con el Señor. ¿Cuáles de acá en esta iglesia están pensando que el día que se mueren? Es más, ni la gente ya en el mundo lo piensa, pero bueno, si se mueren se van a ir al infierno. Yo conozco personas cristianas que todavía después de décadas les pregunta, de algún momento llega la conversación a preguntarles cómo está su condición espiritual, y dice: pues yo realmente no sé si me voy a ir con el Señor. Después de tener décadas en el evangelio, pues déjeme decirle, si no cree eso es porque no le ha creído a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si usted aceptó a Cristo como su Señor, usted se va al cielo. Pero pastor, es que no soy tan bueno. No se trata, Dios no va a llevarse a los buenos ni a los malos al cielo. Dios se va a llevar a los de fe, a los que crean en la palabra. Amén. Ahora aquí la expresión dice que luchemos fuertemente por la fe. Yo puedo decirles que todos tenemos esa gran necesidad. Yo se los digo, me confieso delante de ustedes que yo también tengo que estar continuamente luchando. Hay momentos en los cuales parece que las cosas no van a acontecer. Parece que uno está pidiendo y está hablando uno, y parece que nuestra voz no pasa ahí de ese techo y que Dios no nos escucha. Pero luego vuelvo a la palabra de mi Dios, donde me dice que Él está ahí cerca de mí, que no me va a dejar, que no me va a desamparar, que va Él a pelear contra mis enemigos, que me va a levantar sobre la cabeza de ellos, que no me pondrá por cola sino por cabeza, que no estaré atrás sino adelante, que no andaré pidiendo primicia sino que andaré dando. El Señor me dice. Entonces, si Él lo dice, yo lo abrazo. Digo, yo no sé, pero el Señor lo dice. Y si la gente no lo cree, me interesa muy poco, pero yo lo creo. Si el Señor dice, yo soy Jehová tu sanador, entonces tú tienes que decir, esa es palabra dicha por Dios. Y si yo la creo, yo la abrazo. Estoy enfermo, me dicen los doctores que me voy a morir, me dicen que de esta enfermedad que heredé de mis abuelos, mis tatarabuelos, etcétera, se murieron ellos, se murieron mis padres también, y me voy a morir. Eso es lo que dicen, pero Dios me dice que Él es Jehová mi sanador. Y si Él es Jehová y si Él lo dice, yo lo creo. Amén. De modo que depende de la fe que pongamos en la palabra, y que nadie nos la robe. Cuando tú, alguien te dice, oye, mira, ahí está la condición en la cual te encuentras, ahí estás diezmando y mira que pues andas todavía manejando esa carcancha ahí que tiene más aceite puesto afuera porque oras por él que aceite en el motor. ¿Por qué sigues diezmando? Porque yo encontré, tu respuesta es porque yo encontré una porción que me dice en Malaquías que si pruebo yo a Dios, Él me va a abrir las ventanas del cielo, pero no te ha abierto ni agujeros todavía. No le hace, Él lo dice. Y yo no estoy en el tiempo tuyo, estoy en el tiempo de Dios. Él dice, me va a abrir las ventanas del cielo.
y va a derramar sobre mí bendiciones hasta que sobreabunde. Todos esperamos que la bendición va a ser que mañana te va a aparecer alguien, te va a venir a regalar un carro o una casa. No, no, la bendición puede ser de que Dios te da un pequeño que va a ser señor en la tierra, te da un hijo que va a ser una descendencia numerosa. Puede ser esas cosas. Nunca sabemos las bendiciones, porque las bendiciones en la Biblia no nos dice que tiene que ver con riquezas. Amén. Tiene que ver con una vida abundante, una vida abundante. Así que hoy en este día lucha fuertemente por la fe. Si en algo podemos un día maravillar a nuestro Dios, no lo vamos a lograr con nuestras capacidades y esfuerzos humanos, lo vamos a lograr por la fe, porque dos cosas maravillan a Dios: una, la mucha fe, y la otra, tristemente, la poca fe. Así que tú estés en el grupo de los que tengamos mucha fe. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Dios y te invito a que te pongas de pie en esta preciosa mañana. Tenemos un momento, unas presentaciones, vamos a hacer unos cambios para que me acompañen aquí si les es posible. Pero antes de todo eso, yo quiero que inclines tu rostro. Te voy a hacer una pregunta, y esto ya porque sé el lugar donde puedes encontrarte en este momento. Ahí tus ojos cerrados, ¿cómo andas en tu fe? Cuando el profeta Isaías habla, dice estas palabras: yo tengo mis manos extendidas a un pueblo. ¿Cuál es tu fe? ¿Tienes fe? ¿Tu fe está más sólida? ¿Crees en la palabra escrita de Dios más que cuando hace décadas lo creíste? ¿O has venido menguando en tu fe? ¿Has pedido tantas cosas y muchas de ellas no has recibido, y esto ha afectado el que tú creas de que Dios es real, de que su palabra sea verdad? Hoy en este día, si estás necesitado de fe, yo te invito, escucha bien, yo te invito a venir a este lugar. Eso no muestra de que andas mal o que andas bien. Pero si tú necesitas hoy en este día, dice la palabra de Dios: si alguno está falto de fe, pídale al Señor. Pídale al Señor. Hoy en este día yo te invito a que lo hagas. Si estás pasando por una situación difícil, no lo debes dejar a la deriva. Puedes hoy en este día arreglar ese asunto. ¿Cómo lo puedes hacer? Creyendo en su palabra. Él nos dice que en su angustia su pueblo clamó a Él y Él lo escuchó, que Él envió su palabra, los sanó y los libró. Mientras adoramos a nuestro Dios en este día, preséntate delante de Él. Si alguien puede ser sincero contigo mismo, eres tú. Tú sabes tu condición espiritual, tú sabes la fe que tú tienes en Él. De poco aprovecha presentar una actitud cristiana, una forma religiosa. Esto es un asunto no de religión, esto es un asunto de fe, de confianza en la palabra de Dios. Deja que tu corazón te lleve a las promesas de Dios en este momento. Medítalas y piensa en ellas. Mientras adoramos a nuestro Dios, piensa en esas promesas de Dios. Y esas promesas son tuyas. Dios las tiene en sus manos, están extendidas hacia ti. No contradigas, no te rebeles. Dios tiene sus manos extendidas hacia ti en este momento, para sanarte, para librarte, para prosperarte, para perdonarte. Mientras adoramos a nuestro Dios con esta estrofa, te adoramos, Padre. Levanta tus manos un momento. Santo. Yes. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. Yes.
Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.